tenemos la expectativa de que el festival sea una herramienta más para dar esa batalla cultural que tenemos que dar en la sociedad, para derribar estereotipos, estigmatizaciones, discriminación, para poder luchar contra las violaciones a los derechos humanos en la actualidad. La defensa de los derechos humanos es tratar de corregir esta estructura que hemos sabido crear y reafirmarlos, porque también me parece que tiene que ver con una conciencia de la humanidad. Creo que ese es el primer derecho humano. El valor que tiene para, sobre todo, los que buscamos el derecho a la identidad y que parte de este festival es esa consigna, es que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos en este mundo.